El Monterrey le está metiendo un toque tremendo al América en la cancha del Estadio Azteca. Otra vez Rayados viene manejando la pelota en el medio sector. Boca meta indicaciones, la tiene González, la abren para Sánchez. Sánchez pide que baje ligeramente Dorlan Pavón. Se joda en tres cuartos de campo. Atención con Pavón, que viene levantando la cabeza. Va a meter el centro, el segundo palo. Atención con esta, por el boli. ¡Tremendo! ¡Notable! ¡Sobresaliente! ¡Espectacular! Marchesín acaba de sacar una pelota del ángulo. La gente no lo puede creer en la cancha. Es el momento para que América trate de reaccionar luego de lo que está pasando contra Monterrey. Marchesín puede aprovechar, está mal parado Rayado. Largo trazo por parte del guardameta Marchesín. ¡Ojo que viene solo Paul Aguilar! Aguilar tiene a Darwin y tiene a Oribe. Sigue solo Aguilar, va con todo, lo tratan de cerrar. Ahí ya llegó, se quita la basanta, la tiene Oribe. ¡Oribe, Oribe, Oribe, Oribe! ¡Gol! ¡Gol del América! Me parece fuera de lugar de Oribe. ¡Es posición adelantada! ¡Fuera de lugar! ¿Cómo se llama la pinche película? Ay, es... soy mala con los nombres, pero es la de Meryl Streep. La güera esa, que casi siempre sale encuerada. Sí, no, no, no salen encueradas de allá. No más. Están defendiendo como en patio de primaria. ¡Abre los ojos, Medina! ¡Ándale, Darwin, no vienes de vacaciones! Güey, ya me voy. ¿Qué? No mames, faltan 20 minutos, güey. No, pues hay prioridades, papá. Más te vale que no veas en una de esas en la que se lo pasan chillando. A mí me gustan las de chinga y encabronados. Rápido y furioso, ya. Ya. Ay, sí, okay, sí, sí. Llega con todos los lentes, en 1-2, echa para el cronómetro y arranca ya a los primeros 45 minutos. Y el centro por el polo acaba rechazando de manera correcta. Él es Pedro, Pedrito Gallo, una de las figuras que ha sabido gozar los 8 títulos del Cruz Azul y también pasar malos momentos al lado del Club Cementero. Es un hombre con habilidad e inusual. Es un jugador habilidoso que se quita a la gente de León de encima y que aparte hace la ruleta de Zidane. Y sigue avanzando con la cabeza levantada. Tiene toque, habilidad, profundidad y amplitud. Es un jugador que nos recuerda a Pedro Duana, que nos recuerda al Chelito Delgado, al Centavo Busiño. Es uno de los históricos del Cruz Azul, sin duda alguna, que llega a la cancha. ¡Venga, venga, venga, Silva! Sí, lo ven escuchando en el radio. No sé para qué lo meten a la cancha. Este güey está tocado, cabrón. ¡Claro, velo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Eso, papá! ¡Córrele, córrele, papá! ¡Córrele! ¡Pero hasta tu casa y ahí te quedas para siempre, animal! ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Vas, pica! ¿Se te fue chueco? Ya. A ver, ¡ay, auxilio! A ver, ¡necesito un doctor! ¡Un auxilio! ¿Vas a ir o no vas a ir? Sí. ¿Sí vas a ir? Sí. Sí, ya el martes me entregan el paquete y todo. Ay, qué emoción. Se me enchina el cuello nomás de pensarlo. Un mundial. Y ya tienes todos los boletos de avión, entradas, hotel. Todo. No, ya todo está incluido en el paquete. ¿Y el paquete de decírselo a Luli? Ups, me enchina el cuero nada más de pensarlo. Lo bueno es que siempre está ocupado. Ajá. Suerte, carnal. ¡Tómala, doctor! Ahora sí se le vino la noche a Pedrito. ¡Aquí te quiero ver, gallo! Hola, mi amor, ¿qué pasó? Tengo un montón de mensajes tuyos. ¿Estuvo bueno el juego? Rescatamos un puntito, pero bueno. ¿Por qué, Fredo, no me contestas? Oye, cálmate, ya sabes que no hay muy buena recepción aquí. Se puso mala la yaya. No mames, ¿qué pasó? Corazón. ¿Y cómo está? Va a explotar la cabeza.
¿Quieres unas aspirinas, mi amor? Lo que quiero es que no desaparezcas. ¿Cuántos años tenía ya? 89, ¿verdad? 89. Cumplía 90. Ay, mira. ¿Sabes qué? Tómate una de estas pastillitas. Te va a hacer muy bien. Oye, ¿para qué es? Para lo que quieras. Esa Yaya tuvo buena vida. No tuvo suerte. Imagínate toda esa gente que tiene que retirarse por una lesión cuando está comenzando su carrera. ¡Ah, no, bueno! ¡Ya cállate, Pedrito, por el amor de Deus! ¿No? ¡Mames! Ya no te lo puedo creer, ¿no te das cuenta dónde estás o qué? ¡Quítate esa camisa, pedazo! Sí, ok. Ah, mira, vinieron los muchachos. Vine en cuanto me avisó Elsa. Qué mala noticia, güey. ¿Cómo está Lule? Todavía está en shock. ¿Qué? ¿Se murió en el cine? Colgó los tacos en el hospital. Esa mujer lo dejó todo en la cancha. Jugadoraza. ¿Qué pasó, campeón? ¿Estás triste? Si es que el internet está lentísimo. No terminé de subir el video, no tengo control. No sé, las de Raja están buenísimas, ¿quieres? Mames, cabrón, esto de los funerales me mata. Ah, y estás en el lugar indicado. Pásala, papá. ¿Ya supiste que este cabrón se va al mundial? ¿Qué? ¿Neta? No le vayas a decir nada a Elsa, ¿eh? Porque como que ella no sabe guardar muy bien los secretos. ¿Te dio permiso a Luli? Ay, si no le tengo que estar pidiendo permiso, no. Somos adultos. ¿Qué? ¿Pero entonces te dijo que estaba bien? No le ha dicho nada. Mames, cabrón, te va a matar. Vas, solito. ¿Sabes qué? Lo va a entender perfecto, ¿eh? Nos van a cachar. Muertos son estos, mira la defensa. ¿Qué? ¿Si pierden los del River se quedan fuera? Sí. Pásala, papá. Te tiraron de chiquito, ¿qué? No mames, Luli. ¡Paga la tele! ¡Pelota dentro del área! ¡Centro! ¡Pedro se lanza de paloma! ¿Qué hacen aquí? Íbamos al baño, pero se nos antojó un sanguichito. Rajitas, no es tan sabroso. Uh-huh. O sea que iban todos juntos al baño, que está allá. Uh-huh. ¿Quieres un cafecito, Luli? Quiero agua. Ay, quiero que me recojan todo el relajito que me dejaron aquí, por favor. Sí, perdón. Esos van allá. No, yo las llevo. Dámela. Suéltala. Luli. ¿Qué? No, nada. Te preparé una sopita rica. ¿Quieres? No tengo hambre. No me quiero dormir. Tengo muchas cosas en la cabeza. Estás muerta, ¿verdad? Ya está muerta. Ya. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Es que te lo juro que tengo muchas cosas que hacer. Me tengo que levantar muy temprano. Tengo 7 pedidos. Pues, ¿por qué no te tomas el día? Es sábado, descansa.
Sí, sí voy a descansar. Y mañana voy a abrir como todos los domingos. Buenas noches. Es que se quedó programada. Perdón. Perdón. ¿Qué pasó? No, que se quedó programada. Pedro, ibas a ver. Ibas a ver un partido ahorita. No, hombre, no. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ibas a ver un juego. ¿Qué fregados de Etiopía? No, perdón. ¿De Turquía? ¿De Irán y de Afganistán? ¿Qué te pasa? ¡Págale! Voy, pues es que tú sabes lo mucho que me gusta Xavi. Pues es que lo ficharon en Qatar. ¿Estás enfermo? No. Dame el control. Apágale, por favor. Y otra vez el balón lo tiene Pedro Gallo. La figura del Cruz Azul que arranca con toda la máquina. Se van metiendo a la zona de profundidad. Llegan con esta ligereza, mete el freno. Pone la pausa. Señoras y señores, levanta la cabeza Pedrito. Va avanzando y encuentra el hueco. Va con esta parsimonia, con esa elegancia. Es el crack del Cruz Azul. La gente le pide autógrafos, la gente lo ama, la gente lo quiere, porque esa conducción es tremenda. Va buscando la llave para abrir la puerta, se mete al área. Señoras y señores, es jugada, peligro, peligro, peligro de gol. La va perdiendo la pelota en este instante. Buenos días, ¿estás cómoda? Para los sagitarios, toma las cosas con calma, relajación, tranquilidad, serenidad, hay personitas a tu alrededor. Chayo, ¿cuántas veces te he dicho que no me gusta que veas la televisión aquí? Su papá no me decía eso, Pedrito. Sí, pero yo no soy mi papá, Chayito. Tiene todavía más brillo y más buena fortuna para los sagitarios, para los capricornios. Desgraciadamente. ¿Qué quieres? Pues, ¿qué va a ser? Dinero para las cosas de limpieza. Es que no me puedo sacar de la cabeza abrir otra sucursal. Es que te imaginas. Luli 2. Sí. Oye, ¿y por qué no le dices a Pedro que te preste dinero? No, hombre. Con la de tu escuela le pueden dar un crédito en el banco sin problema, ¿eh? Hombre, ahorita ni me lo menciones, que lo traigo bien atravesado el Pedro. ¿Sospechas algo? ¿Eh? ¿De qué? De algo. ¿Pero cómo de qué? No, digo. No. Nada más que me desespera, porque no sé qué chingado está pensando, todo el día está ido. Así era Martín, idéntico. Hasta que lo domestiqué. Ay, es que son unos brutos. Son unos tarados. Mongoles. Son unos cerotes. Si Martín fuera, se la pasaría en calzonzotes todo el santo día. No, yo adoro a Pedro, ¿eh? Porque es bien lindo y es muy buen papá, pero de verdad, últimamente, en vez de cerebro, tiene una pelota desinflada en la cabeza. Ay, ¿en serio? Es que te deberías ubicar. O sea, yo de plano un día me le paré a Martín enfrente de la tele y le dije, a ver, papacito, escoges, pero ahorita, en este segundo, porque si no, me largo. ¿Sabes qué? Se transformó. Pero hace todo lo que yo le digo. ¿De veras? Uh-huh. Sí. Ay, pues qué bendición. Sí. No, hombre, el pinche Pedro. No, hombre, todo el pinche día. Dale, dale con el pinche fútbol. ¿El sexo? ¡Ay! Bien. Bien, bien. No, más o menos, de verdad. Hace una semana estábamos en la cama y gritó gol. Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Me encuentro de maravilla. Como les había prometido, vamos a hacer el reto de la canela. Entonces, vamos a eso. Yo digo que con eso está perfecto. Uno, denle like. Dos, comenten. Tres. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?
Hugo, ¿qué? ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¿Estás grabando? Bueno, ¿qué? ¿Tú estás bruto? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Si te dicen que te tires por la ventana, ¿te vas a tirar o qué? ¿Y pues Sky Hawking? ¿Sky qué? Mira, depende, si hay agua, la altura, el piso. No me retes, Pedro. Estamos listos para otro tradicional juego del Moletour, el que ya nos tiene acostumbrados. Ah, ya llegaste. Oye, amor, pues cenamos aquí en la mesa, ¿no? Hay partido. Bueno. A ver, mijito, ayúdame, por favor, a llevar las cosas. Hugo. Mijito, ayúdame, por favor. ¡Hugo! No. ¿Qué pasa? ¡No! ¡Chingada! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo creer que sea el único edificio sin luz! ¿De quién haces esto? ¡Me estás matando! ¡Esto es culpa del delegado, del jefe de gobierno! ¡Luego, ¿por qué dicen que este país se está yendo a la mierda? ¡Que renuncie el presidente! Pedro, a ver, cálmate, cálmate, Pedro. Se me hace que no hay luz en todo el edificio. No, no hay luz. ¿Hay luz ahí? ¡Ey! 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 ¡Hola! ¡Hola! Oye, ¿nomás es nuestro edificio o...? Parece que sí. Sí, ¿no? Ayer vi al portero hablando con los de la comisión. Sí. ¿Portero? ¿Dónde está el portero? No se puede confiar en un portero cuando no está en los momentos clave. ¡Necesitamos seguridad atrás! Pedro, ya, mejor... A ver, cálmate. Deja de quejarte y mejor ve a buscarlo. A ver qué pasó. Mientras, prendo unas velas y ya, cenamos en el comedor. Ándale. ¿Sabes qué? Yo te acompaño. Sí, ándale, vayan. Vayan, vamos. No puedo creer que tengas hambre después de lo que nos está pasando. No lo puedo creer. ¿Qué? Ese portero es un huevón. Un huevón, no tiene oficio. Siempre está fuera de su área, ¿sí o no? Ajá. Ni siquiera pude ver las alineaciones. ¿A quién le vas? No me digas, a las Chivas. No me gusta el fútbol. ¿No? Con razón, se te nota luego. ¿Qué pasó con la luz? Te vi hablando con los de la comisión. Pues hay que levantar un reporte, pero yo creo que será mañana porque ahorita están viendo el fútbol. ¿Gol? ¿Gol de quién? Cualquier cosa ahí me avisas, ¿no? Gracias. Es el momento justo para Pedro. Está molesto porque no ha podido conseguir lo que él quiere. De todas formas, tiene la pelota. Va buscando el hueco. Observa por todos lados. Intentará ir por encima de la barrera a ver si lo logra. ¡Pasa por arriba! Señoras y señores, ¡qué heroico! ¡Qué jugador! De todas formas, no llegó a la portería. ¡Hay rebote! ¡Se va a lanzar con todo para buscar la anotación! ¡Se mete al área! ¡Qué forma de llegar! ¡Espectacular cómo se lanza! ¡Es un ave! ¡Va volando! ¡Genial! ¡Monumental! Ay, es tu papá. Mijito, ¿le abres, porfa? Ajá. Hijo. ¡Qué bárbaro! ¡Voy! Hey. Hola. ¿No tendrás una vela que me regales? Ah, sí, claro. ¿Sí? Claro, claro, pasa. Gracias. Sí, sí, sí. Toma. ¿No tendrás dos? Sí, perdón, ¿eh? Gracias. Toma. Wow, ¿vela? Siempre he pensado que eres muy luminosa. Y, oye, ¿Pedro no estaba contigo? Lo perdí hace rato. Qué rico plan, ¿no? Cenita, vino, velas, plática.
y sin tele. Enjoy. Ahora toma un poco de pausa. Observa por algún lugar en donde puede meter y filtrar el balón. Es el momento cumbre para hacer la heroica. Es el momento de arriesgarse e ir con todo. Es la jugada en donde puede hacerse famoso y empezar a ganar millones y billones. ¡Pero cuidado! ¡Cuidado porque Pedro está jugando en la cornisa! ¡Pedro está en momento dificilísimo! ¡Pedro está a punto del descenso! ¡Vamos, Pedrito! ¡No podemos perder! ¡Hay que ir con todo, Pedro, por el amor de Dios! ¡Te lo pide la tribuna! ¡Te lo pide tu gente! ¡Te lo pide la gente que te tiene como ídolo! ¡Y acaba Pedro! ¿Gol de quién? Es que no era penal. Me refiero a que no era una falta penal, que en todo caso era civil, no exageres. No exageres, te la pasas todo el día viendo el fútbol. Todo el día. En la tele, en el celular, en la computadora, en la regadera, en la cama, en el balcón del vecino, Pedro. ¡Es una locura! Que no es una locura, es fútbol. Y antes no veías tantos partidos. Ves todos. No, es cierto. Veo apenas el 15% de la oferta. No, no veías tantos. ¿Sabes qué? Tú antes no trabajabas tanto. Y ni quien te diga nada. No me cambies el tema, Pedro. No, no, no te estoy cambiando el tema. ¿Eh? A ver, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Presta, préstamelo. Viernes, clásico tapatío. Sábado, Milán, Inter. Domingo, Manchester City. Y en la tarde, Tigres, Cruz Azul. ¿En serio? En serio. Me estás revisando el teléfono. Pedro, desde hace años, mi vida contigo depende de esto. Del FMX Food. De la liga inglesa. De que si la Champions, la liga no sé qué, la Serie A. ¿Tú crees que se me olvida que casi programamos una cesárea cuando nació Hugo porque tenías un partido, Pedro? Pero es que eso era muy diferente. Era el Mundial. Sí, Pedro. Eres tú el jugador que siempre soñó el Cruz Azul. El hombre que borra cualquier neblina. El jugador potente. El elemento que le pega con las dos piernas. La elegancia plena y pura. El hombre de los cambios de ritmo. La fortaleza física. El incansable. El jugador que hace la diferencia. ¡Eres tú! Un tejado buenísimo. Es pan tostado, Pedro. Bueno, adiós, gorda. Vámonos, Hugo. ¿Puedes dejar esa fregadera un segundo? Uno.
Si agarras una clase, o menos, 5, punto. Ya, cambia el precio. Pero por políticas de la empresa, te respetamos el mismo precio del paquete completo. Como, ¿no? No, es que ya me reborujaste toda. Yo nomás quiero mi licencia ya. Dime qué clase tomo rápido así. Ya. Ah, la licencia. Sí, aquí en el DF ni se necesita examen. Ay, qué susto. Luli, ¿qué haces aquí? Qué milagro. ¿No fuiste a la pastelería? ¿Tienes algo que decirme? Que te ves bonita. ¿No juegas conmigo? No. No. No, pues es que no te esperaba. Yo... Otra oportunidad. ¿Tienes algo que decirme? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Perdón por qué? Pues... No. Oye, tú... ¿Tú qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Bueno, pero por siempre... ¿Y si te la voy? ¿Por qué? No, y si dices... No, y es siempre en mi contra. ¿Pero yo qué? Me tengo que quedar callado. ¡Contéstame lo que te estoy preguntando, Pedro! ¿Tienes algo que decirme? Fue la chismosa de Elsa, ¿verdad? Es que le dije a Martín que no dijera. Te juro que le dije, sí. Le dije a Martín que no dijera. No tienes madre, pinche Pedro. ¿Cómo te atreves a comprar boletos para el mundial? ¡Rusia, Pedro! Te gastaste 327,550 pesos. Es que amo el fútbol y pues ir al mundial es como un sueño, Luli. Ah, ¿y por qué no me consultaste? ¿Por qué no me dijiste? Pues porque no supe qué hacer y porque además la promoción como que me agarró en fuera de lugar. Pero es que además tú siempre estás en la pastelería. Ya, o si no es Hugo en la casa, si no en la pastelería. Ya, no, de verdad. Luli. Luli. Pediste un préstamo. ¿Qué? Pediste un préstamo. Mira, tú sabes lo que yo siempre he dicho. Siempre va a haber alguien que quiera aprender a manejar. Puta madre. Bueno, sí, sí pedí un préstamo, pero fue chiquito. Chiquititito. ¿Sabes una cosa, Pedro? Estás hundiendo esta familia con tu adicción al fútbol. Tampoco exageres. Esto no es la flor de Guadalupe. Ay, pinche Pedro. ¿De verdad no te das cuenta? ¿De qué? Vivo con un adicto. Oye, a ti te encantan las cremas para la cara. Yo no te digo nada. Si sintieras por mí mitad del amor que sientes por la selección, por el Cruz Azul. Bueno, el equipo está teniendo una gran temporada. Nosotros deberíamos de ser tu equipo. A ver, esa sí no la vi. ¿Me puedes poner la repetición? Porque no entiendo. No, no entiendes porque no quieres entender, Pedro. No ves porque no quieres ver y no te enteras de lo que está pasando porque no te quieres enterar. A mí no me estés haciendo la bicicleta porque me pongo muy nervioso y me hago bolas. ¡Bolas! ¡Ves! ¡Es mi vida! ¡Pelotas, bolas, balones! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dime qué es esto. Dime, dime. ¿Ves? ¿Ves? Camisa, fútbol, ¿qué es esto? Dime. Mira. Mira, mira todo esto. ¡Mira! Oye, ¿qué crees que es todo esto? Ya, ese es el closet de una persona normal a la que le gusta el fútbol. Puta madre, ya, ya. No, ¿sabes qué? Ya no puedo. Ya. ¿Sabes qué? Vete. ¿Cómo que ya? Vete de la casa, vete. ¿Me estás corriendo? ¿Así, expulsado? Sí, Pedro, necesito tiempo sola. Voy a cumplir 40 años y quiero pensar cómo quiero vivir mi vida. Porque así, como está, no. Órale. ¿Quieres tiempos extras? Va. Chingón. Necesito pensar las cosas. Sí, pues por mí. Puedes pensar lo que se te dé la gana. Lo que se te dé la gana. Nada más no me estés a mí fregando con el fútbol. Eso sí, no. Eso es sagrado. No estés fregando con el fútbol porque vamos a quedar campeones. Pero no entiendes. Dijiste que no volvías. Más te sedujo esa bella melodía.
Hola. Yo te voy a llevar a la casa. No, neta, pensé que eres mi mamá. No seas bruto. Tu mamá está en la pastelería. Clásico. ¿Hoy sí te vas a quedar a dormir en la casa? No creo. Tú y mamá se van a divorciar, ¿verdad? Digamos que estamos dentro de un nuevo planteamiento táctico dentro del equipo. Como si estuviéramos en un medio tiempo. ¿Por qué siempre hablas de fútbol, papá? ¿Qué? ¿Quién te dijo que me dijeras eso? Fue tu mamá, ¿verdad? Ay, el video del apagón se hizo viral. Háblame en español. Hasta me pusiste Hugo por un goleador. Claro que no. Sube tu gol. ¡Pásala, carajo, papá! ¡Estoy solo! ¡Pásala! Es Pedro Gallo que quiere y que tiene la bola. Exige a sus compañeros mayor acompañamiento. De todas formas, empezará con el Yogo Bonito. Una bicicleta y dos. ¡Y cómo no! ¡Su especialidad la pierde! ¡Ah, no, bueno! ¡No puede ser! ¡Ahora hay que regresar, Pedrito! ¡Qué vergüenza! Perdió y lo agarra mal parado. Es un desastre, Pedro, pero en zona defensiva intenta recuperarse. ¡Qué vuelta tremenda por parte de Pedro! ¡Se va a armar la gorda! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué? Acá no hay barridas. Tranquilízate, pinche ruco. ¿A qué? ¿Cómo me dijiste? Yo no soy ningún ruco, ¿eh? Ya, ¿qué? Todo bien, es amistoso. ¿De qué estás jugando? No, esto no es Twister, ni turista mundial, ni manitas calientes, es fútbol. ¿Eh? Ya, córrele. ¡Freddy! ¿Qué te traes, güey? Nada. Nada. Qué huevotes tan azules, ¿no? Entre gitanos no nos leemos la mano. Nada, me sacaron la roja. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, me expulsaron de la casa. ¿Te regañó la Luli? ¿Te portaste mal? No le va a decir nada de mí a Elsa, ¿no? No, me cacharon los boletos del mundial y gasté un dinerito que tenía guardado y además pedí un préstamo. ¿No le pediste permiso? ¿Cómo le va a pedir permiso? Es su mujer, no su mamá. Pero a ver... ¿Te corrió? ¿Corrió? Sí, 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 roja directa. Con este resultado, el Cruz Azul de Caixinha se acerca a la liguilla y además jugando de una manera bastante efectiva, sólido en la defensa, con una muy buena transición hacia el ataque y con un equipo bastante potente hacia el frente. No quiero ilusionar de más a los aficionados de Cruz Azul, pero en verdad este equipo tiene pinta para hacer grandes cosas en el campeonato. ¿Cenaste? Sí, ya. Necesito que me ayudes. Lo que sea. Mira esto. Si caíste bajo, Gallo. Hablé en los comentarios. Ja, ja, ja. Qué cagado, Dol. Emoji de popó. Seguro este güey le va al Cruz Azul. Pues sí.
Estoy mal, Martín. Estoy muy mal. Estoy perdiendo a mi familia. Háblale esto. ¿En serio, Gallo? ¿Cree que bebe más alcohol de lo normal? Sí. ¿Si no bebe un día, se siente mal? Si no ve fútbol un día, ¿se siente mal? Fatal. Sigue leyendo. ¿Es un refugio el alcohol en su vida? ¿Es un refugio el fútbol en su vida? Sí, sí y sí. ¿Qué más? Si sus respuestas son positivas, puede que usted sea un alcohol... Futbólico. Eso es lo que soy. Le cayó mi jefa al taller con unas caguamas. Y háganse de cuenta que pues, todo se lo cargó la chingada. Pues yo andaba agüitado por la Jennifer. Le llamé y agarra y me dice, Aarón Fernando Pérez, eres lo peor que me ha pasado en la vida. Necesitaba quien me consolara y pues como llegó la jefa, pues ya me fui de hocico porque puso unas de José Alfredo y de Jenny Rivera. Y la neta, esa sí me pega. Aarón, perdón que te interrumpa, pero no culpes a tu mamá. Tú solo recaíste en el alcohol. Pero aquí estoy de vuelta. Soy un campeón y voy a salir adelante. Me caigo, me levanto, me vuelvo a caer. Pero voy a estar chido. Chido, padrino. Chido. Me voy a sacar el alcohol y a Jennifer Samantha Domínguez del sistema. Bendiga chaparra. ¿Cómo me duele? Perdón, padrino. Perdón. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien más? Tenemos aquí a un nuevo integrante. ¿Tu nombre es? Pedro. Pedro. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Hola. ¿Te gustaría pasar, Pedro, por favor? No, muchas gracias. Pásale. Soy Pedro Gallo. Bienvenido, Pedro. Gracias. Yo tengo un problema con el... Dilo, Pedro. Soy... ¿alcohólico? Volviste a caer al vicio. Ya llevaba 63 días. Hey, Pedro. Aarón, ¿verdad? Furia. Tú dime Furia. Furia. Así me dicen mi gente. ¿Sí? Sí. Toma. Gracias. Yo voy a ser tu padrino. Cualquier cosa que necesites, échame un grito. Estoy aquí para ayudarte. Sí. Apúntale. Apúntale bien. 55. ¿35? 77. 69. 69. 69. Ah. Oye, lo que pasa es que yo no sé si... Márcame, no sé. Márcame, o mejor pásame tu contacto. Ándale. Sí. Al tenerte de una vez. Ahí está. Sale. ¿Tercera? Tengo miedo. El coche te lo pide. No, bien bajado ese balón. Oye, sí le podemos cambiar la radio. Es que ya este vato me tiene bien atarantada con su chilladera. Le dieron la vuelta y terminaron perdiendo una vez más el equipo de la máquina. Ay, pinche equipo, no se cansa de perder. Oye, más respeto, ¿eh? Ay, pues que es la neta, ¿no? ¿O cuántas finales han perdido? Mira, de eso no se habla y mejor concéntrate en el volante, por favor.
Me vas a decir que eres de... Tú le vas a... Perdón. No te agüites. Yo también soy bien futbolera. De hecho, mi papá jugaba en el azul. Sí, pues ahí los hizo campeones. Ahí de favor les hizo el paro. ¿Quién es tu papá? Galindo. Galindo, no manches. ¿Galindo, el maestro Galindo? Pues claro, ¿cuál otro? Oh, o sea, que eres chido. No, hombre, ni Dios lo quiera. Yo soy guerrera. Mira. Puro Club Santos, el mejor pinche equipo de este país. Sí. Ay, por favor. ¿Qué? Nada, que es un equipito. ¿Equipito? ¿Qué equipito? Un equipo campeón, no como otro. Pero, pues, ¿tú qué? ¿O qué? O sea, ¿sí ves el fútbol? Nomás cuando gana tu equipo, o sea, nunca. No, claro que lo veo. Bueno, últimamente no tanto. De hecho, cada vez menos. Triunfo de Cruz Azul. 4 victorias consecutivas para la máquina que va camino a la liguilla y entrar después de 3 años sin conseguir pelear por el título. Además, tratará de romper con los 20 años de sequía sin levantar una sola copa. Porque claro, hablando de copas, en la Liga MX, Cruz Azul es un equipo doble A. Ni una copa más. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pena! Me cachaste en fachas. No, ¿de qué hablas? ¿Te ves hermosa? ¿Eh? ¡Ay! ¿Dónde compraste esa bolsa? ¿Cuál? Bueno, voy a... Tú eres la de Pastelería Luli, ¿no? Ah, sí, soy yo. Lo sabía. Amo tu trabajo. Es espectacular. De verdad, wow. ¿En serio te gusta? ¡Claro! ¡Love it! Bueno, pues, muchas gracias. Bueno, ya, ahora sí. Tú sabes que yo tengo 2 restaurantes, ¿no? Ah, no sabía. ¿No sabías? No. Bueno, igual te puede sonar un poco extraño, pero estoy buscando un muy buen proveedor. ¿De pasteles? Repostería y panadería. Baked goods. Muy bien. ¿Quieres hacer una prueba? ¿Cómo? Give me a minute. Voy por una tarjeta, te la doy y me dices cuándo nos podemos ver y te cuento todo lo que tengo en mente. Okay. ¿Te parece? Sí, claro. Ahora vuelvo. Bueno. Hola, ¿cómo vas? Bien, ¿tú? Batallando. Estoy yendo a terapia. No he visto nada de foot. Nada. ¿En serio? Pues qué bueno, Pedro. Me da gusto. ¿Hugo? ¿Bien? Pues sí, bien. Como siempre, ya sabes, con su Facebook, sus likes. Luli, quiero ver si podemos hablar alguno de estos días. Yo te amo y amo a Huguiño y... Yo estoy seguro. Podemos arreglar las cosas. ¿Con quién estás hablando, Lourdes? ¿Con quién estás? Con nadie. No me digas que es el retrasado mental del vecino. A ver, te voy a colgar. Bye. ¡Lourdes! Bye. Ya, perdón. Armando Lizazo Miñarro. Amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer.
que ama pretende servir. Bueno. ¿Qué tranza? ¿Cómo está mi ahijado? ¿Quién habla? Soy esta Jennifer López. ¿Cómo que quién habla? El Furia. Soy tu padrino, papá. ¿Qué pasó? Pues yo, nada, aquí descansando, ya sabes, ganando como siempre. ¿Qué dijiste? Ganando como siempre. Es una broma. ¿Quién? ¡Soy yo, el Furia! ¡Ábreme! ¡Hijo de tu ping-pong! ¿Cuántas te tomaste? Ni una. No me quieras ver la cara, hijado. Échense una. No, hombre. Nomás de olerte el océano, casi me empedas. A ver, haz tu lado. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Una? ¿Una? ¿Y esto? Una, ¿verdad? Una. ¡Ah! ¿Otra? ¿Otra? No más. Che, güero. Ahora sí caíste bien bajo. Mira nomás. ¿No? Te ibas a ir derechito a la chingada si no vengo, ¿eh? No, sabes, esa está no es mi casa, es mi oficina. ¿Sabes qué? Vamos a tirar todo este veneno. Si te tomas esto... Me empedas. No sea mamón, pendejo. Te mueres. ¡Te mueres! ¿Qué? ¿Sabes qué es esto para mí, Pedro? ¿No? Oro. Oro blanco. La delicia más deliciosa del mundo. ¿Sabes lo que diera por una cubita de esto? Una oreja. Chance y un brazo. Tres dientes. Un primo bien pendejo que tengo. Lo daría por una cubechi. Esto para mí es kriptonita. Igual que la Jennifer. ¿Ves? Me destruyen. Yo me bebería una alberca de cubas. Pero ¿sabes qué hago? Saco el ¡fua! ¡Ándale! Demuéstrale quién manda a la desgraciada. ¡Demuéstraselo! ¡Ándale! ¡Fua! ¡Saca la fuerza, Pedro! ¡Fua! ¡Más fuerte! Hey, ¿cómo están? Como ven, la llanta de mi coche está ponchada. Denle like si creen que me quedo en casa. Compartan si creen que voy a llegar al... Ya. Tan, ya. Se acabó. Me tienes hasta el copete con el telefonito. Ya. ¿Cómo? ¿Por? ¿Qué dices? Mira, cabroncito. Una grosería, ¿eh? Háblale a tu abuelita, por favor, y dile que si te puede llevar a la escuela. ¿Cómo? No tengo teléfono. Subes y usas el de la cocina, por favor. Como la prehistoria, ¿no? Tienes betún en la nariz. Hijo de la chingada.
Este es Marín, el más viejo del equipo. Toda una leyenda. Ya. Sí. Este es el Palencia, el gatillero. Teníamos otro que era el Hermosillo, pero pues como que se comía mucho la máquina y empezó a tener problemas con la dirección y lo tuvimos que dar de baja. ¿Este? Este es el Conejo. Y este es Galindo. Ah. Pues obvio, el Galindo, ¿no? Ah, pues... ¿Va? Va. Ahora. Sale. Vamos. Primer paso, cinturón. Sí. Ahora tienes que checar que la alineación esté en su sitio. Ok. O sea, retrovisores. Sí, oye, este vato, Núñez, ¿se llama? ¿Ese qué es, tu compa o tu qué? Ah, es mi compa. Ah. Sí, lo conozco desde hace 15 años, trabaja aquí. Ah, mira, qué bien. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Ah. Bueno, ya que checaste toda la alineación, arranca el partido. Ay, a ver. ¡Hey! ¡Ay! No hace falta que me caiga una vaca encima, te lo juro. Te voy a llevar al hospital. No te preocupes, ahorita... Ay, a ver, ¿qué? A ver, déjame ayudarte, ¿sí? Ok, gracias. ¿Te va a doler un poquito? Ay, gracias. Eso, muy bien. Okay. Necesito que presiones con tu mano ahí. Ok, aquí. You're gonna be fine, all right? Ok. Respira. Gracias. Tranquila, tranquila. Aquí estoy contigo. Muchas gracias, qué lindo. Vamos, te ayudo. Sí, a ver, si quieres. Gracias, ¿eh? Qué lindo. Va a ser una gambete. Del lado izquierdo, cambio de fuego largo. Para eso vas a poner tu direccional del lado izquierdo y vas a checar tu retrovisor como saludando al guardameta, al cancerbero. Estás bien vaciado. Es que me encanta cómo hablas, la verdad. ¿Sí? ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? ¡Nadie hace nada! ¡No puede ser, doctor! ¡Hagan algo! ¡Un médico, por el amor de Dios! ¡Empieza con todo gallo! ¡Va en persecución defensiva! ¡Señoras y señores, es un momento cumbre del partido! ¡Entera al rival, se le cierra con todo! ¡Así te quería agarrar! ¿Ahora me vas a decir que no tienes nada que ver con este pinche Yepeto? ¿Eh? ¿Qué tienes que decir en tu favor, Lourdes? ¡Nada! Mueve el coche. ¿A ti siempre te gustó mi mujer? ¿Qué crees que no me doy cuenta ahí presumiendo con tus lentecitos oscuros, tus cosas sofisticadas? Ahora entiendo por qué defiendes a tu George Clooney pirata. Ey, estás haciendo el ridículo. El ridículo eres tú, cabrón, con tu peinadito de metrosexual y tu mentón perfecto, tus joterías. Bueno, Pedro, basta. Te estás pasando, ¿no? Pedro, me lastimé. Me está llevando al hospital. ¡Ay, Pedrito querido, otra vez metido un autogol! ¡No puede ser! Quita tu coche. No caigas más bajo. Luli. ¡Mueve el coche, por favor! ¡Me estoy desangrando! Ya ándele, profe. Súbase. Ya no la cruce su lía más. Luli. ¡Muévelo, por favor! ¡Cabrón! Más, güey. Entra, estoy muerto, cabrón. No puedo. ¿Por? Pues porque estoy dejando el fútbol. Mames, cabrón. No, Pedro, por favor. No te vayas del juego. La pelota te necesita. El problema es que juegas de amarillo. Ese es el problema. Yo no sé para qué vienes si ni vas a entrar a jugar. No hables de eso. Me está yendo todo al carajo con Luli. Estoy perdiendo la clasificación. No, güey, pero estás en el repechaje. ¿Eh? Mira, está fácil. Tienes que ir con Luli y decirle que la vas a obedecer en todo. ¿Qué? ¿Qué? Así lo hice yo con él, si me funcionó. No, espérate. No, tampoco. Saca el resultado, pero cúbrete con la jugadora de cambio. No vaya a ser que el vecino doblegue las defensas de tu mujer. ¿Jugadora de cambio? La hija de Galindo. Este de campeonato, ¿no? Ese es el peor consejo de la historia. Es como...
Como decirle que juegue con línea de tres atrás contra el Barcelona. ¿No ves que el gallo está yendo a Alcohólicos Anónimos para recuperar a su familia? ¿Tú le dices que se enrede con otra? ¿Y eso qué? Unos becerros no le caen mal a nadie, ¿no? Con eso ganas puntos para la clasificación. ¿Te invitó a lo del viernes? ¿Al Azul Tigres? Obvio que vamos a ir, ¿o no, Pedrito? El Azul va a llegar lejos. No, ni me hables del Azul. ¿Por? Pues porque sabes que lo amo, pero me está destruyendo. No, cabrón, ya no pienses en eso. Luli está organizando un mega reven en el Pata Negra por sus 40. Obvio, me invitó. Soy su esposo. Adelante. Sí, bueno, ya llevo... Ya llevo 5 días sin ver... nada de nada y... Ha sido muy difícil remontar este marcador porque... ha habido últimamente problemas con la directiva, es decir, con la esposa, con mi mujer. Situaciones que han afectado incluso a las fuerzas básicas, es decir, a mi hijo. Y queremos aprovechar este medio tiempo, este tiempo de reflexión para tratar de enderezar el cotejo. Este cotejo que es la vida, y quiero agradecerle a la afición, o sea, a todos ustedes por el apoyo. ¡Ese es mi gallo, carajo! ¿Cuándo empezaste a tomar, te acuerdas? Tenía... años. No mames. Sí. Lo que pasa es que vivíamos en Chihuahua, porque ahí habían mandado a mi papá a trabajar y trabajaba con nosotros una señora norteña. Y pues se la pasaba conectada al trago, y entonces cuando yo me portaba bien me daba de tomar. Mendiga vieja. ¿Qué tan seguido era? No mucho. ¿Diario? Me acuerdo un día que Amanda estaba planchando. Ay. Perdón, yo ya voy de salir. Sigan en lo suyo. Me acuerdo que un día Amanda estaba planchando y entonces se distrajo y yo le robé la cerveza y me la vacié en un termo. Ojalá esté refundida en la cárcel esa. Malnacida, hija, ¿no? No, la corrieron y todo. ¿Ah? Lo que pasa es que yo la quería mucho, era como una madre para mí. Ok. Y, sí. Recuerden que en la próxima sesión es muy importante que traigan a un familiar, su mamá, una hermana, un hermano. No se les vaya a olvidar, por favor. ¿Okay? ¿A quién crees que voy a traer ahora, hijado? A la jefa. ¿Y tú? ¿Es obligatorio? No, ¿cómo crees, ahijado? Es a huevo. Pero, Pedrito, ¿cómo me pides eso? 1,500. ¿Y qué voy a hacer con mi acento? Yo nací en Progreso. No importa, te va a salir bien. En Chihuahua como que arrastran las ches, hacen shh. Cache. No, eso es como argentino. No, en Chihuahua dicen leche, coche, Chihuahua. Repite conmigo. 8 lonches de salchicha con mucho chile, don Shui. ¿Si me preguntan algo, Pedro? El chiste es que parezca que te importo, que parezca que me quieres. 3,500. ¡Chayo! Bueno, si no te gusta, Pedrito. Allá afuera hay otras mujeres. No con mi talento. Está bien. 3,500. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, por 40 más, amiga! ¡Ay, sí! ¡Eso es! ¡Martín! ¡Se ve, Martín! ¡8! ¿8? No, ¿sabe qué? 6 más, 8. Yo no sé cuántos años cumplas, pero te ves espectacular. Muchas gracias. Salud. ¿Salud? No tiene. Me gusta. Igual. ¿Es el vecino? Sí.
Bien, muy bien. Galán otoñal, hot. Sí, ya sé. ¿Y qué tienen, ondas? Sí. No, 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 no. No, quiero que sea su proveedora. Pero de amor. ¡Ah! Ay, mi amor, gracias. ¡Vamos! Hola. Oye, una disculpa por lo del otro día. He estado pasando una mala racha. Pues, todo fine. Very good. Oye, ¿qué haces aquí, babas? Pues es que cumples 40, ni modo que no te felicite. Feliz cumpleaños. Estás más guapo que nunca. De verdad, espero que la felicidad de todo el mundo esté en ti, toda la vida. Te lo mereces. ¿Estás bien? Lourdes, tienes problemas con la bebida. ¿Sabes que estoy yendo a doble A para dejar el fútbol? ¿Cómo? ¿Estás yendo a Alcohólicos Anónimos? El único problema es que cuando hablan de los 12 pasos, ¿sabes en qué pienso? En el manchón penal. Eso no lo puedo evitar. Ay, Pedro Gallo. Es un caso. Me estaba acordando del día que nos conocimos. ¿Tú te acuerdas? Era el Mundial del 2002 y estaba yo ahí decolado en la fiesta de Vero. Te veías brillante y hermosa como hoy. Acabo de guacarear. Bueno, te has echado flores, ¿eh? Tú llevabas unos tenis viejos. Una camisa de cuadritos. En tu playera el azul abajo. Te veías fatal. Claro que no. No, si las traía todas locas. Me acuerdo que te perseguí meses hasta que me hiciste caso. Me gustaste. No sé por qué, pero desde ese día me gustaste. ¿Y tú a mí? Desde ese día sabía que eras tú. Y ahora con todo lo que ha pasado, ¿sabes qué? Sigo pensando que eres tú. Luli. ¿Sigues en esto? Necesito saber si sigues en esto, porque yo estoy dejando el pellejo en la cancha. Sigo aquí. Cruz Azul. Una buena y una mala. La buena es que entraron a la fiesta grande del fútbol mexicano. La mala es que en cuartos de final le toca el América. Como dicen los americanistas, su papá, su némesis. Los tienen de hijos. Son su kriptonita. Y lo más probable, para ser sinceros, es que la van a cruzazulear. Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo bueno. Pedrito, al Palencia le hacen falta cambio de luces. ¿Te falla la direccional? Ay, y pues el Marín también ya necesita su manita de gato. ¿Y si nos conseguimos un Chaco? ¿Un Torrado? Nuevas contrataciones, compadre. ¿Eh? Ahí en la casa hay un cartón y botanas. Cáile, ¿no? Es que tengo cáile, que... compadre, ¿qué te cuesta? Va a estar bueno. Pollos contra Cruz Azul. No, va a estar bueno, compadre. No puedo. ¡Cáile! Pues si te estoy diciendo que no puedo, tengo... Tu corazón es de cemento. O no, compadre. No puedo. ¡Cáile, compadre! ¡Que no puedo! Hace un rato acá ya ando bien solo. Veo los partidos solos, voy al estadio solo. ¿Qué pasó? No me falles, compadre. No me falles. Compadre.
vas a necesitar. Ahí cuando quieras. Oye, ma. ¿Me podrías llevar a casa de Damián, porfa? ¿Sí? Corazón, estoy crudísima, mi amor. No. Y además tengo que abrir la... Sí, ya sé, la pastelería, pero... Sí. Oye... Y más o menos, ¿cómo, a qué edad puedo empezar a manejar? Como a los 25. ¡Mamá! Chamaco, te voy a llevar para que después no digas. Nos vamos a las 4:30. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Está deluxe. No, bueno, está increíble. O sea, no. O sea, ¿qué lugar? Me lo acaban de mandar de Francia hace 2 semanas. ¡Guau! No, bueno. ¿Sabes cómo quedaría la costra de pan en uno de estos? No, pues esto es un sueño. Yo sé. ¿Cuándo te mudas para acá? No, pues, digo, está muy bonito, pero... Pues, no, obviamente esto está increíble y... Pues me encantaría, pero es demasiado para mí. O sea, yo no... Pues, yo no puedo pagar esto. Por eso vamos a ser partners. No tienes que pagar nada. De los panes y los pasteles más maravillosos de México. Y yo... ¿No? O sea, a ver... Sería pasar la pastelería Luli para acá. Ajá. Aunque técnicamente no sería pastelería Luli. No, obvio. Necesitamos un nombre más catchy. Es elegante. Ok, o sea, chao, Luli. Buongiorno, Delis. Está padre. Ya sé. Yo pienso que también, o sea, bueno, lo de Luli, digo, lo he trabajado mucho. Esto va a multiplicar tu pastelería por 100. Sí, lo entiendes, ¿no? Sí. No, sí, bueno, sí, claro. Solo el concepto de Luli, o sea, sí me gustaría... No sé, o sea, yo siento que lo he trabajado mucho. Vas a tener que trabajar mucho más. Sí. Pero en la vida hay que tomar riesgos. Sí. ¿No? Ven. Sí. Ven. Ok. Cierra los ojos. Ciérralo. Ok. Do you feel it? ¿No sientes la vibra? ¿Cuál? Nada más el rush de la adrenalina. No sé. Pero... Compañeros, buenas tardes. Yo soy Miguel Ángel y soy un alumno. Muy bien. Pasen a saludar, por favor. Muy bien. Y, Pedro, ¿qué tal? Pasa. Que parezca que me quieres mucho. No te olvides del acento. Sí. Con las ches. Sí. Bueno, pues ella es Amanda, es la señora que me cuidaba cuando yo era niño allá en Chihuahua. Y hasta hace 3 años, ¿verdad? 3 años que nos reencontramos y pues para mí ha sido una experiencia muy bonita. Sí. Y ya luego ya supimos que ya no nos íbamos a separar, ¿verdad? ¿Nos contaba Pedro que le daba de tomar desde los 8 años? Sí, pero eso fue allá en Chihuahua. Porque en Chihuahua hace mucho calor, entonces uno puede tomar cheve pues, en el desayuno, en la comida, cheve.
y me preguntaba, pues, ¿qué estás chupando? Pues, cheve. Y entonces yo le decía, ¿quieres cheve, amigo? ¿Quieres cheve? Chúpale, pichón. Y me dabas más de una vez, acuérdate. Y bájale. Pues sí, pero eso era antes. Y entonces ya le daba yo su cheve al muchachito. Y entonces, pues, claro, se ponían sus ojitos así, blanquitos, blanquitos. Porque ya andaba bien, pues, bien pisto. Y en su panzota. Y entonces, pero bueno, eso era antes. Ahora, pues, ya está aquí muy sano, muy grandote y con mucha salud, gracias a Dios. ¿Con salud? ¿Eh? Ahora está en un centro de recuperación, ¿eh? Degenerada. ¿Cómo se te ocurre darle de chupar a un niño? ¿Eh? ¿Cómo me avisas, hijo de...? Sí. ¿Quién? Tu padrino. ¡Ábreme! Tenemos que hablar. ¡Ábreme! ¿Estás pedo? No. Mira, Furia. Furia. La pinche bruja que llevaste a la reunión no es de Chihuahua, ni con chochitos. ¡Nadie habla así en ninguna parte! Y ya van dos veces que te cacho empinándote unos quiebres y parece que te vale reata. Hay dos cosas que odio con todo mi corazón. El pinche América y que me quieran ver la cara. ¿Qué pasa aquí, regado? ¿Eh? ¡Habla! Pues que tengo un problema grave, pero no es el alcohol. Mi problema es el fútbol, Furia. Soy adicto al fútbol. No puedes tener nada de esto, hijo. Nada. ¿Eh? ¡No, Pedro! ¡No dejes que te los quite! ¡Son 8 títulos! ¿Quién sabe cuándo vuelvan a ganar? ¡No, Pedro! ¿Qué es esto? Basura, hijado, basura. Es veneno, ¿sabes? No. Es como comerse un taco afuera del metro, hijado. ¿Eh? Está bien, Pedro, pero la del rebote de Zamora no, por favor. ¡La del rebote no! No. ¿Qué? Oh, ese es de Lupillo Castañeda cuando le metió un gol a Campos. ¿Cuánto le...? Ya. Ah. Después de... No. Esto. Presta el celular. ¿Para qué? Préstalo. Desbloquéalo. Empezamos con las aplicaciones. Fútbol absoluto. A volar. Sí. Los protagonistas. ¡Protagonistas no, cabrón! Bye. Fútbol picante. Adiós. Ahora los chats. Nenas y balones a volar. Chuta testa. Chuta testa, no. Por favor. Telas. Güey, haz algo, Pedro. Nos dejó sin nada. Órale, vámonos. ¿Me puedo quedar con este? Es que tiene la firma del Cruz Azul campeón. Con más razón. Hay que tirarlo a la basura, ya está muy viejo. Hay que vivir el presente. No te aferres al pasado. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Lo voy a quemar. No sirve de nada. Pero... ¿Pero qué? Te estoy haciendo un favor, ahijado. Te estoy salvando la vida. ¿Eh? Me vas a agradecer que me deshaga de toda esta basura. Gallo, 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 gallo.
Sabes que te quiero un chingo, cabrón. Y me da mucho gusto de que estés haciendo tu luchita con la Luli, pero es la gran final, compadre. No te la puedes perder por nada del mundo. Es que no sé. Estamos jugando pinche básquetbol para que no recaigas. Es Santos Cruz Azul, papá. Desde 2008 que no jugamos una final con ellos. Fue la revancha. Daniels hasta me dio permiso de verlo. Se vio buena onda, la neta. ¿Qué? Llevamos años. Años, años. Años, años. Años, años. Años y años. Años y años. Jugando la final. Siempre la cruz azuleamos. Y ahora que llegamos en el mejor momento y quitarnos esa cruz de encima, me sales con la fregadera que no la quieres ver. Es que... No, es que nada, 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 nada. Si no vienes, se te va a caer el pizarrín. No. Mira, Núñez tiene un punto, gallo. No. Sí, no puede ser tan drástico. Es el equipo de tus amores. Hasta el presidente lo entendería. ¿Qué digo? El presidente, Dios mismo, estaría feliz de que vinieras a la final de Cruz Azul. Tengo que ir. ¡No seas chiva! ¿Eso nunca, cabrón? ¿Y ahora tú? ¿Qué haces? Jugando foot. Leyéndome. ¿Y de cuándo acá a ti te gusta leer? ¿Y de cuándo acá a ti te gusta ponerte perfumes? Cada quien sus ondas, ¿no? Bueno, al ratito regreso. Ya estamos en el estadio de Torreón. Aquí se juega la gran final del fútbol mexicano entre el Cruz Azul y Santos. Una vez más para la máquina luego de 10 finales perdidas en esos últimos 20 años. Un equipo que llega con esperanza y con un gran... Gracias. ¿Cómo está mi hijado favorito? Pues con mucha tentación, padrino. Mucha tentación. A ver, tranquilo, campeón. ¿Dónde estás? Sí. En el mercado. Uh-huh. Es que están pasando la previa del partido. Es la final y es el partido de ida. Ya sé que es la final. A ver, respira profundo y aléjate de él. No veas las pantallas, ¿sí? No. ¿No? Y concéntrate en otra cosa. Vuelve a ver la fruta. Sí. O a ver una muchacha. A ver lo que encuentres ahí. Sí. Pero no veas ninguna pantalla. No las veas. Uh-huh. ¿No las veas? No. Ok, maní, concéntrate en otra cosa. A ver, voltea al suelo y respira. Ah, ¿eh? 1, 2, 3, cuenta, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Estás mejor? ¿Mejor? Que si estás mejor... No, quiero ver el partido y quiero ir a Rusia. ¡No! Eso es lo que quiero. ¡No! ¡No te hagas caso! ¡Eso es veneno! A ver, otra vez, respira. Sí. ¡Ah! ¡Respira! ¿Cómo estamos? A ver... ¿Cómo estamos? Ya. Eso. Mejor, ¿no? Pues creo que sí, un poquito mejor. Ah, Chihuahua. ¿Y tú cómo estás? Aquí ya todísimo, me encanté con la Jennifer. ¿Cómo, volviste con Jennifer? No. Esta es otra Jennifer. Ah. Oye, nos vamos a tomar unos pulques y unas tachas para la final. ¿Gustas? ¿Cómo? Broma, pórtate bonito, hija, ándale. Mira, vete derechito a tu casa y no te distraigas. Cualquier cosa acá, ando, y acuérdate que somos favoritos porque somos grandes, porque somos de sangre azul, porque somos la máquina celeste, ¿eh? Sí. Ok. Ah, chingado. Bueno, aquí está el contrato. ¿Ah? Revísalo con calma. Firma cuando quieras. ¿El Cruz Azul llegó a la final? ¿Qué? ¿El Cruz Azul llegó a la final? No sé, me cae el fruit, la verdad. Oigan, estamos tratando de trabajar aquí. Julio. Ey, págale. Gracias. Ahora sí, sin distracciones. Ok. Híjole, ¿sabes qué, Armando? Yo creo que sí. Pues lo voy a leer antes. Digo, porque no lo puedo firmar así, pero... Ajá. Pero sí... Le digo a Elsa que me ayude bien la noche y si quieres ya este mañana. Uy, no, espérame tantito. No. ¿Qué pasa? Hazte un pasito para atrás, compadre. No. ¿No te gustó? Sí. No. O sea, nada, no. Estamos haciendo un negocio aquí, Armando, entonces... No me puedo visitar. Fuera de lugar, no. ¿Qué? Fuera de lugar, fuera de juego. Fuera de juego esto, tú y yo y... No. Te agradezco mucho, Armando, pero no...
No puedo. Ok, fine. Firma. Aquí. Ah. Ya. ¿Qué? Perdón, me tengo que ir. ¿A dónde? A mi casa. Ah, esto te lo dejo. Y, no, a ver, ¿nuestro business? No, no hay business. Cero business. Mucha suerte con Delis. Y después observa adelantado al arquero y la pone en el ángulo. Vaya, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Momento de ver el cuarto. ¿Y esa cara? Véngase, que están pasando los mejores goles del torneo. Gracias, Meche, pero... Venga. Ya pedí una pizza, ya tengo todo organizado. No, pero... El Núñez no debe de tardar. Fue por Macheve. Ay, cómo me cae bien ese vato, ¿eh? Está bien paseado. ¿Ah, sí que dijo lo del palco? ¿Qué? ¿De mi papá? ¿Galindo? Uh-huh. Es que le conté que ustedes eran bien azules y me dijo que los invitara a ver el partido de vuelta. Perdón, Mecha, pero es que tienes que entender que yo tengo un problema con... Y además no puedo... ¿Pero de qué estás hablando? Si yo sé que tu corazón es bien azul. Además, pues, es la final. Es en un palco. No puedo. A ver, en esta vida nomás hay de dos sopas. O la disfrutas, o la sufres. Tú decides. ¿Y ahora qué te pasa? No puedo moverme, estoy paralizado. Ah, bueno, normal, ¿no? Estás hecho de cemento. Salud. Mijito, ¿cómo me veo? Guapa, ma. Ok. Bueno, te cuidas, mi amor. Cualquier cosa me llamas, ¿ok? Ajá. Nada más, por favor, no te pegues al teléfono, ¿sí? Sí, no te preocupes. ¿Vas a la pastelería? No. ¿Entonces a dónde vas? Al rato, vengo. Bye. Ah, mis llaves. ¿En tu mano? Ah, sí, ok. Bye. Bye. Buscaban hacia adelante, meten el taconazo, la sacan para Andrete, el centro de primera puede ser para el azul. Luli. ¿Con quién estás, Pedro? Con una alumna, la hija de Galindo, el jugador del Cruz Azul. ¿Te dije? ¿No te dije? Hola. Estabas viendo la final con tu amiga. Y con Núñez. Métete a tu amiga a Rusia y a la final por donde no te dé el sol. Te juro que no he visto fútbol en semanas. Y disfruta la final. Porque es el final. Se acabó el juego. Ahora sí la Cruz Azuleaste gacho.
esta, Luli. Hola, está Furia. Ay, hijo, ¿tú quién eres? Soy su ahijado. No, pues usted de la cuenta que él se lo llevó todo la chingada. Que Dios tenga en su gloria mi angelito, ¿verdad? Lo siento mucho, señora. Señora Furia. Señora Furia. Te cuento cómo estuvo. Estábamos viendo el fútbol. Ya ves que nos gusta mucho. Y la máquina venía, pero desde su área chica, ¿eh? Vine así por toda la banda, vine por toda la banda. Y empieza el tiquitaca. Edgarcito con Carlitos. Y el chavo así, pero con la pierna izquierda, directitito al ángulo. ¡Y gol! Y así se fue mi angelito. Siquiera se fue contento, ¿no? Pues metimos gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La sesión esta noche, nuestro compañero Pedro Gallo tiene unas palabras. Quiero decirles que no soy alcohólico. Soy futbólico. Fucho adicto, futmaníaco, como sea que se diga. A mí el fútbol me hace bien. Me hace muy bien, me hace sentir vivo. No es solo pasión, es amor. Cuando yo grito gol, de pronto el mundo cambia. De pronto todo lo veo más bonito, más limpio, más redondo, más emocionante. No puedo ver la vida sin el fútbol. Antes de cada partido puedo ver la emoción en los ojos de la gente, la unión. De pronto todos nos volvemos hermanos. Se olvidan las clases sociales. El fútbol es una forma de vida.
Es una pasión que ha crecido tanto en mí que... que me ha hecho perder a mi esposa y a mi familia. Pero es algo que no puedo controlar y que no puedo entender cómo algo que me hace tan bien a mí puede destruir todo a mi alrededor. Y por eso vine aquí.